Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo al completo, don Aurelio Sastre, presidente del Colegio de Agentes Oficial del Colegio de Agentes Comerciales de Cantabria. Un saludo. Un saludo y muy buenas. Don Carlos Pajares, director del Hospital Padre Meni. Un saludo. Un saludo, muy buenas. Vamos a comenzar hablando de un tema muy importante que afecta a Cantabria, porque es de... afecta a nuestra comunidad de lleno, que seguro que no se va a agotar hoy en el debate o en la exposición de lo que tenemos, pero que yo creo que merece estar de cabecera en este programa. Sogarca, la Sociedad de Garantía Recíproca de Cantabria, según hemos conocido a través de diferentes medios, ha iniciado negociaciones con su homóloga de Castilla y León, Iberaval, para fusionarse. Bien, yo particularmente soy muy favorable a firmar todo tipo de acuerdos, convenios con una comunidad hermana tan unida como es Castilla y León, menos en este caso. En este caso porque Sogarca es una sociedad de garantía recíproca, como dice su nombre, sus iniciales, que presta cantidad de avales a pymes, a pequeñas y medianas empresas, y alguna no tan medianas, que está económicamente muy bien gestionada y que si se diluye en un monstruo como es Iberaval, dejará a Cantabria pues a merced de otros intereses que pueda tener mayores a la hora de financiar un proyecto en Castilla y León o en Cantabria. Pongamos por ejemplo que Sogarca podría estar representada en Iberaval pues por dos o tres consejeros, que serían siempre minoría, porque no es una fusión entre iguales. Si fuera una fusión entre iguales, podríamos hablar de otra cosa, porque ya a la hora de financiar o de dar avales a esas empresas sería distinto. Por lo tanto, y además lo he consultado con diferentes técnicos, viendo la situación financiera tan buena de Sogarca, que es una magnífica situación en la que hay representantes de entidades bancarias, Ayuntamiento de Santander, Gobierno de Cantabria, en el Consejo de Administración, pues ¿para qué dar más pasos? Incluso lo que se puede hacer es apostar más por Sogarca. ¿Por qué vamos a depender en este caso que se tenga que dilucidar ante una inversión o prestar un aval en Valladolid o en Palencia y en Cantabria? En este aspecto, si no hay un consejo de administración que lo avale de iguales, es absolutamente perder el tiempo y perder una oportunidad de desarrollo. No entiendo, porque yo creo que no lo explican bien o no lo saben explicar, el interés que tiene el gobierno de Cantabria, que parece ser el motor, según me han dicho, de todo esto. No tiene ni un pase. No tiene un pase, desde mi humilde opinión y desde mi raciocinio. Pero bueno, quiero conocer la opinión de don Carlos Pajares y don Aurelio Sastre, porque ahora todavía están en unos pasos previos, pero yo creo que esta operación hay que frenarla. Hay que frenarla porque... Y lo dice un castellanista, que yo ni soy castellano, yo soy de esta tierra, pero sí de una persona que quiere que se firme todo tipo de convenios, colaboraciones, etcétera, etcétera, con Castilla y León. Pero es que en esto no lo veo, y como no lo veo, pues así lo tengo que decir. Don Carlos Pajares. Bueno, desde mi punto de vista hay dos cuestiones. Primera, la propia realidad de Sogarca. Yo siempre he estado totalmente opuesto a estas entidades de carácter semipúblico. Creo que la gestión de los avales y de los proyectos, quien debe de hacerlo es la empresa privada, y por tanto nunca he creído que debieran de existir. Más allá de que es cierto que Sogarca aquí en Cantabria ha funcionado muy bien y ha estado muy bien gestionada, y eso es cierto. Y tiene muy buena situación financiera. Por lo menos la tenía. La tiene. Los últimos datos que yo conocía estaban bien, además he conocido a su presidente, con el que tengo buena relación, y sé que se ha gestionado bien. Pero por eso digo, ya por definición, yo estas entidades semipúblicas con dinero de todos, que,
que al final están un poco aparte del control, sí. Más, no soy partidario de ellas. Dicho eso, una vez que la tienes constituida y que funciona bien, pues salvo, como usted bien dice, que haya una explicación más allá, no tiene mucho sentido, porque además su naturaleza es para dar avales a las empresas de Cantabria y ese ha sido su cometido y se supone que debería de seguir siéndolo. En el momento que se diluye, como usted bien dice, en una entidad supraterritorial, en este caso para dos comunidades autónomas, incluso puede que alguna más, pues pierde una de sus razones lógicas y de sentido, sí, sí. Que es la de dar avales para las empresas de Cantabria, como usted bien dice, pues a la hora luego de dar avales, porque si no, no tiene sentido. Si tú vas a hacer una integración en una empresa más grande para seguir... Porque no es una fusión entre iguales, para que no me la haga... Y lo que quiero decir, y incluso aunque fuera entre iguales, si al final el resultado va a ser que tú vas a seguir prestando los mismos avales, sí, que prestabas antes, sí, tampoco tiene sentido de sí, por sí, sí, sí la fusión. Sí. Por lo tanto, más allá de que exista una explicación razonable, en principio y por los datos que se manejan, no tiene mucho sentido. Don Aurea, vamos a profundizar y vamos a intentar ir conociendo más el fondo de esta cuestión, porque desde el punto de vista así aparente parece inexplicable. Don Aurea. Yo creo que lo que va a hacer el gobierno o pretende hacer con Sogarca es meterse en camisas de once varas. A mí me parece que no le corresponde a él, al gobierno, gestionar una acción de ese tipo de integración de una sociedad que está, al menos en lo que yo he conocido de Sogarca, que está integrada por empresas asociadas, que son las que de alguna manera, el mismo nombre lo dice, una sociedad de garantías recíprocas, el mismo nombre indica que son empresas que se avalan entre sí, pero luego con el apoyo financiero de entidades financieras, como puede ser el Banco de Santander, incluso el Gobierno de Cantabria, y esto, pero es fundamentalmente una entidad privada, dirigida por socios. Sí, tiene participación pública también. Con una partida, eso es, con una participación pública y también de bancos, y participación de bancos, y Banco Santander. Claro, de entidades, porque si no, no sería posible. Pero que está, ya digo, el origen y la entidad de alguna manera pertenece a sus socios fundamentales, que son las empresas pequeñas y medianas, que son las que reciben la garantía o les garantizan los sí. préstamos otras pequeñas empresas que aportan dinero a esa entidad. Integrarse en Castilla y León es absurdo. Yo no sé qué pretenden. ¿Qué beneficios se puede sacar de eso? Si es que ninguno. Pues que podrá haber dos consejeros máximo, pero siempre serán minoría. Sí, pero además es que hay una cosa. Cuando una pequeña entidad se integra en una mucho más grande, deja de contar para todo el mundo. Claro, o sea, es que se pierde ahí. Con lo cual, si Sogarca sufre esa dilución perdida ahí en ese entramado de Castilla y León, pues están perdiendo las empresas de Cantabria, que pierden un elemento, una fuente, aunque sea pequeña, pues de financiación de la pequeña y mediana empresa, que de alguna manera estaba paliando la desaparición de las cajas de ahorros. Y esto que también por una acción de los políticos desaparecieron, ¿no? Así es que creo que sería un error de bulto. No aporta nada positivo integrarse ahí y, por tanto, yo creo que en Cantabria tiene que haber una oposición de las empresas rotunda y absoluta, incluida la COE, que tiene participación. Yo también he conocido al presidente de Sogarca, una persona seria, muy responsable, muy honesta y perteneciente también a la COE, y creo que tienen que participar estas entidades para evitar esas... Bueno, pues dicho queda, pero esto es un pequeño aperitivo, porque vamos a profundizar y vamos a seguir buceando y sabiendo qué hay detrás de todo esto. Bueno, venimos hablando ya desde hace año y pico, casi dos años, de todo el tema de los impagos de las renovables, y al principio cuando los dábamos, pues nuestros televidentes se quedaban sorprendidos, porque no lo veían en casi ningún medio, pero ahora ya el problemón es tan grande que podemos decir lo siguiente. La justicia de Estados Unidos falla contra España por los impagos de las renovables. Las denunciantes son las empresas
Nes, Era, 9, Ren y Blasket, y reclaman ya nada menos que 400 millones de los 1.800 que están en juego. Este gobierno se ha puesto el mundo por montera, no obedece a los mandatos internacionales, se está convirtiendo en un gobierno moroso, y aquí no se hace nada. La oposición sigue de vacaciones, por cierto, y que el señor Feijóo que la situación es muy grave y convoca la reunión para el 6 de septiembre. No, es una cosa tremenda, no va a ser que les estropeen las vacaciones. Vivimos la crisis perfecta, la crisis perfecta. Bueno, pues este es el problemón que tiene España por delante, y que el gobierno que llegue o que gobierne inmediatamente se va a encontrar, porque la huida hacia adelante de Sánchez y su equipo es absoluta. Don Carlos, esto ya es, fíjate, de los demás, de 1.800 que están en juego, ahora reclaman 400, pero vemos como en Inglaterra reclaman otra parte, etcétera. Esta es una chapuza de los gobiernos, creo, de los gobiernos Zapatero. Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pues esta es la realidad, don Carlos. Con los gobiernos de Felipe González se intentó, con mejor o peor acierto, dar la sensación de que el Partido Socialista era un partido que la parte más social, en lo que era de, bueno, pues era muy de izquierdas, pero en la parte económica era un partido, hombre, tenía Solchaga, bueno, tenía gente por eso, de cierto nivel. Un partido aparentemente serio. Entonces se jugaba con esa dualidad desde el punto de vista social, como digo. A Boyer. También. Tenía bueno, gente mucho buena. Entonces, pues eso, jugaron con esa dualidad. Por un lado, ese progresismo, entre comillas, en la parte social, pero en la parte económica, pues cierta seriedad y solvencia. Eso se rompió con el gobierno del señor Zapatero, bueno, que de aquellos polvos vienen estos lodos. Y ahora el gobierno de Sánchez, pues que al principio, con la primera ministra que tuvimos de Economía, quiso dar esa sensación también de aquellos, pero a la vista está, no, ha sido totalmente un bluff. Sí, sí. Y nos estamos convirtiendo en todos los aspectos un país poco serio, poco recomendable, no solo ya por lo que supone de dinero, que estamos hablando de cantidades ingentes a las que hay que añadir intereses y gastos judiciales. Leí, creo, esta semana que de intereses supone unos 100.000 euros diarios. Es una auténtica barbaridad, sí. Más luego eso, que son costas judiciales, pagos de despachos, etcétera, porque son despachos internacionales, que eso no lo pueden hacer los abogados del Estado de aquí. O sea, es muchísimo dinero. Pero más allá de eso, que ya de por sí es un problema muy gordo, el otro problema es un problema de credibilidad de este gobierno a nivel económico y un problema de credibilidad internacional, que luego está relacionado con lo que nos está pasando, la falta de inversión extranjera, y que cada día España pues se vaya asemejando más a un país bananero. Don Aurelio, ¿qué le parece estos últimos datos? Sí, bueno, porque cada semana nos superamos. Claro, cada día nos saltamos una línea, sí, una línea roja más, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, labrarse un prestigio como el que España ha venido labrándose a lo largo de todos estos años con la transición, que fue, sí, una transición modélica y que hoy se la quieren cargar, y luego con una economía pues que no ha ido mal, con sus crisis, sí, siempre coincidentes con los gobiernos socialistas, esa es la realidad, con sus crisis, pero vamos, que tenía un prestigio internacional, había inversión extranjera. Y eso, pues, España, que es el cuarto país en tamaño de la Unión Europea, aunque la diferencia sobre sus inmediatos anteriores sea muy grande, pero bueno, estábamos ahí, y era un país que ofrecía una seguridad jurídica y unos gobiernos, pues, en fin, que lo hacían con cierta sensatez, ¿no? Bueno, pues todo esto. Estas cosas tardan en, o sea, se van deteriorando, claro, y tardan en caer, pero cuando empiezan a caer, la recuperación es muy difícil. Y entonces España ahora está en esa situación, en caída libre y con un desprestigio internacional, porque todas estas sentencias que se están produciendo tienen que ser atendidas. Los inversores, claro, aquí, están bloqueando, y ahora, una de las cosas que está considerando en estos tribunales es ya los embargos, precisamente, de la deuda pública. Sí, lo hemos contado aquí.
Si ahora usted quiere comprar deuda pública, es posible que los tribunales le digan, eso usted no se lo va a pagar al gobierno, nos lo tiene que dar a nosotros. Una parte, sí. Una parte o la parte, la parte que corresponda. Para pagar, para ir pagando esa deuda. Y esto al gobierno le da exactamente lo mismo. El gobierno está absolutamente ensimismado en esos Puigdemont, en esa Esquerra Republicana, en esa Cataluña a la que la quieren dar todo para solo con un objetivo, que el señor Sánchez siga presidiendo el gobierno de España. Un gobierno que a los españoles nos está saliendo carísimo, pero en todos los órdenes, en lo económico, en prestigio internacional, en estabilidad, en cuestiones sociales, en trabajo, en paro, porque somos el país con más paro de la Unión Europea, que estamos viviendo un espejismo con esto que se dice el crecimiento del PIB. Todo esto es un auténtico... Ahora se lo digo yo. Pero bueno, usted va a hablar de ello, así no, que... Bueno, pone votando, mire. La deuda pública se ha disparado en el mes de junio en 25.000 millones de euros y ha llegado ya al 108,2% del PIB, marcando un nuevo récord y superando ya los 1,62 billones, con B de burro, de euros. Don Carlos, yo creo que la situación está llegando a la estación termini, estamos acercándonos cada vez más, a pesar de que los medios oficiales, televisiones oficiales, estén ocultando, como están ocultando la realidad de las elecciones en Estados Unidos, hablando de encuestas que realmente en otro caso dicen otras cosas, y cantidad de cosas que está sucediendo en esta Europa nuestra, que realmente se está convirtiendo ya no en la Europa de las libertades, sino en la Europa de las mentiras. Don Carlos. Pues bueno, es una huida hacia adelante la de este gobierno. Como no tenemos la capacidad de imprimir moneda, pues al final lo único que tienes es la única, porque si imprimiéramos moneda, pues lo que tendríamos es seguramente una inflación galopante como tiene o como ha tenido Argentina y otros países en la misma situación. Y lo que tenemos que recurrir para mantener este chiringuito, pues es ir a generar deuda pública que luego tienes que pagar con intereses y que te lo van recortando la posibilidad de hacer nuevas cosas. Estamos en un círculo, en un ciclo pernicioso, completamente pernicioso, que en algún momento habrá que romper. Y el problema es que cuanto más tardes en romperlo, al final lo que va a hacer, además de ser más duro, es que te lo va a romper la propia realidad de los hechos económicos. Ya lo vivimos en su momento con el señor Zapatero, pero es que el problema ahora es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Y es eso, este gobierno nos hace vivir un espejismo que se mantiene gracias a la deuda pública, a una deuda que, como usted bien dice, va creciendo de una manera gigantesca, totalmente desorbitada. España es uno de los países más endeudados del mundo y sin vías de solución. Entonces, la verdad es que el panorama no es nada halagüeño. Para pagar toda la deuda había que parar un año de no pagar nada. El 108% del PIB de lo que producimos. Pues vamos subiendo. Y luego el problema es que en Europa, el año que viene ya empiezan las normas de armonización fiscal. O sea, ya vamos a tener que empezar a tomar medidas más o menos duras, pero las vamos a tener que tomar. Y bueno, vamos a ver qué sucede, porque como usted bien dice, el problema es que también Europa va perdiendo prestigio. Sí, sí, bueno. Y tiene endeudamiento. Países como Francia que tienen endeudamiento brutal. Porque al final el problema de esto es que España está muy mal, pero hay otros países europeos que deberían de ser aquellos que de alguna manera marcaran el camino, que tampoco se encuentran en una situación muy, muy, muy halagüeña. Vamos a ver qué sucede, pero lo dicho, la cuestión no parece plantearse muy bien a... Don Aurelio. No, el problema es que toda esta situación de endeudamiento galopante se está produciendo en unos momentos en que estamos recibiendo grandes cantidades de dinero, sí, sí, una parte importante a fondo perdido de la Unión Europea. Y con el turismo a tope. Con un turismo a tope, porque este año Hello en Division. España se habla ya de 95 millones de turistas, que se ha convertido ya en el segundo país del mundo en afluencia de turistas, después de Francia, pero que estamos a cuatro pasos ya de Francia, y con unos impuestos en niveles máximos. Es decir, en España ya no se pueden pagar más impuestos, teniendo en cuenta cuáles son las rentas y los costos de vida en España, los impuestos
de los ciudadanos en general y de las empresas ya no pueden aumentar más. Y si hablamos ya de los costos sociales de las empresas, que tienen lo que las empresas pagan por cada empleado, pues eso hace que la situación económica y la situación de empleo, yo creo que está teniendo unas dificultades o va a tener unas dificultades crecientes. Esto en algún momento, pues efectivamente, yo creo que esto es un globo que en cualquier momento tiene que explotar y no sabemos las consecuencias. Bueno, de otro tema, y nos quedan 4 minutos, pero los vamos a aprovechar muy bien, distribuyendo 2 a cada uno, y un tema que veníamos comentando, nos anticipamos, etcétera, etcétera. Y ya la burbuja europea ha explosionado, la mentira de los despachos, etcétera, etcétera. Ford, la compañía automovilística, ha dado marcha atrás en su estrategia del coche eléctrico. Baja su inversión, retrasa la construcción de una planta y cancela la fabricación de SUV. Ford asumirá el coste extra de 1.900 millones de dólares por estas medidas en Estados Unidos y va a aprovechar para reposición de su estrategia futuro de abastecimiento de baterías, que esto va para largo. Es decir, esto hay que unirlo a lo que las medidas que están tomando todas las firmas automovilísticas. Y todo esto es fruto del globalismo este señor Soros, que por cierto ayer se entrevistó con el vicepresidente de Estados Unidos 2 horas antes del debate, que yo creo que es el que está generando una cantidad de problemas en Europa y en España principalmente también, es su mano invisible, ¿verdad? Este hombre es un personaje muy peligroso para la estabilidad mundial. Y yo creo que estos datos, don Aurelio, ¿qué le parece este asunto? Y terminamos hoy con don Carlos. Bueno, efectivamente, ¿no? La intervención de estos enormes capitales, como es lo del señor Soros, pues es tremenda. A mí no me sorprende que lo del coche eléctrico esté dando marcha atrás, porque yo creo que no hace falta ser un gran experto con un análisis muy superficial que se haga de la situación. Se ve que lo del coche eléctrico es algo inviable a corto sí. plazo. Igual a 15 años, pues sí, o 20, es, o 20, puede ser, se puede han, ser, no claro, lo sé. Se han visto todos los problemas que están generando. Incendios. Y que están padeciendo aquellos que lo han cogido, que hoy se están arrepintiendo muchos de ellos de que han dicho que ha sido una mala inversión, las dificultades que tienen para las cargas. Y además, en un momento en que los coches de combustibles, de gasolina, gasoil y tal, habían adquirido, yo creo que un nivel de perfección. Eso ha dicho uno de los CEO, yo creo que era de Ford, efectivamente. Tenemos unos motores diésel extraordinarios. Con unos consumos bajos, con unos índices de contaminación prácticamente nulos, porque han logrado sistemas extraordinarios, y con una autonomía muy grande, con unos servicios. Usted hace un viaje y no tiene que hacer. Si usted ahora compra un coche eléctrico, tendrá que hacer una ruta determinada, calcular muy bien. Y por favor, que no sea invierno, que a lo mejor el gasto y la autonomía es mucho menor. Creo que es algo que un simple análisis del ciudadano normal ve que eso es inviable. Parece mentira que empresas que tienen tantos estudios, gente tan sesuda ahí, hayan caído en ese gravísimo error. Porque eran otros intereses. A tener que asumir Ford, que dice que va a asumir un coste extra de 1.900 millones de dólares en Estados Unidos, para parar esto, es muy importante, don Carlos. Se hablaba siempre que las revoluciones industriales son las que generaban el crecimiento económico. Cada revolución traía nuevas invenciones, nuevos cambios de paradigma económico, modelos de creación de productos, etc. Y esto se había parado y había que cambiar como fuera porque la economía... En vez de dejar de evolucionar por sí mismo, que esas revoluciones se produjeran por avances en cuanto a la investigación y el desarrollo... Pues como esto parecía que no, pues la gente que tiene mucho dinero, pues esto hay que moverlo de alguna manera. Y a alguna mente pensante se le ocurrió que esto del ecologismo podía ser una posibilidad de que todo el mundo estuviéramos contentos y ser capaces de cambiar. Pues hacernos cambiar, en definitiva, hacernos cambiar el coche de una manera ridícula, porque al final las pilas eléctricas se cargaban con una energía eléctrica que se generaba quemando gasóleo, quemando gas, y que no tenía mucho sentido.
¿Pero qué se iba a conseguir? Que todos cambiáramos el coche para coches que además son más fáciles y más baratos de construir que los de combustión, porque hacer un motor eléctrico es mucho más sencillo y mucho más rápido y más económico que un mono de combustión. Bueno, y parecía el negocio perfecto para algunos, para estas grandes estas portentos económicos. Era pues era una situación perfectísima, y hacernos cambiar a todos las calderas y estamos en eso. Pues al final, el mundo, hay gente que es muy lista y tiene maneras de ganar, hacernos ganar dinero, pero eso, desgraciadamente, esa burbuja, como usted bien ha dicho, los hechos y la realidad la está pinchando. La verdad es que el mundo está en una gran batalla: recobrar el sentido común o seguir por la locura. Es decir, y esta es la batalla que se libra en las elecciones de Estados Unidos. Créanme, no lo que le están contando a ustedes en los medios europeos. Pero bueno, eso sería para otro momento. Que tengan ustedes una feliz semana. Paz y bien.